La verdad que hoy estamos de enhorabuena porque, lo primero porque él sabe que le adoramos, le queremos y eso no hace falta ni que se lo digamos, pero fundamentalmente porque sí señor, lo ha hecho de nuevo, revalidando título, campeón de España de triatlón. ¿Cómo estás, Lionel? Jolines, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y además con una sonrisa amplia porque... Sí, aunque no se me vea. Sí, pero se nos ven los ojitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ya habíamos hablado el martes de la semana pasada, antes de que te fueras, a ver cómo iba a ir la cosa. Nosotros ya lo teníamos tan claro que te dijimos, el lunes te viene al programa a contarnos la experiencia. Y así fue, aún a pesar de que en la bicicleta hubo un momento en que quizás te lo pensaste ahí un poco, ¿no? Porque las cosas no iban... Sí, yo sentía que el cambio iba mal, que iba saltando. Y después cuando terminé la prueba, con el amigo Jairo, comprobé que el cambio lo había dejado suelto. Claro, las prisas de ir a última hora el viernes, competir el sábado por la mañana, pues las prisas no son buenas. Pero claro, con todo esto que está pasando, yo no me voy a arriesgar a estar mucho tiempo fuera, sino lo justo, competir y venir. Pues de milagro no rompí la bicicleta, de verdad. Pero bueno, salió todo bien. Todo bien. Es cierto que has estado entrenando muchísimo, sí, te has estado preparando a conciencia, tienes claro cuáles son tus metas, ¿no? Sí. Y he estado entrenando muchísimo hasta en el confinamiento. Yo no he parado de entrenar. Sí, sí es verdad que me faltaba la natación, que la suplía por las gomas, y la carrera, porque yo no tengo cinta en casa. Es lo más que me ha costado conseguir. Pero en estas dos últimas semanas, concentrado, he ido batiendo récord tras récord, día tras día. Entonces, eso me dio bastante fuerza para llegar con confianza al campeonato. Como decíamos, te vas al campeonato de España en Pontevedra y con los días justos, ¿no? Porque decías, bueno, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, no soy yo solo, tengo familia, tengo hija, tengo de todo, entonces hay que ir con cuidado. Te vas el viernes, eso, con lo que ello implica también para un deportista, el llegar, el no habituarte al clima, a todo, y comienza la competición. Una cosa que yo creo que nos preguntamos todos ¿es segura o son seguras las competiciones? ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro? Mira, antes de viajar, la federación nos mandaba correos, nos mandaba unos protocolos de seguridad, con decirte que me mandaron un protocolo de 125 páginas. Wow. 125 páginas, entonces ya veíamos que la cuestión, y nos habían advertido que no iban a pasar ni una, que el momento, distancia de seguridad en todo momento, mascarilla en todo momento, sin excusa. Y así fue, desde que entramos por la puerta del recinto, siempre con la mascarilla puesta, bueno, ya traes la mascarilla desde casa porque no puedes salir a la calle sin ella, claro. Pero dentro del recinto, en todo momento con la mascarilla, la distancia entre compañeros. ¿Cómo vivimos esto? Pues mal, nosotros somos compañeros que nos vemos y lo primero que hacemos es darnos un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo yo que va? Salto encima tuyo cuando ves. Claro. Yo que soy un pesado también para los abrazos, pues... Esa parte es lo peor, pero por parte de seguridad, genial. Genial porque en todo momento estábamos súper controlados y siempre tenemos a los jueces y a todos los directivas recordándonos, chicos, acuérdense la distancia de seguridad, el speaker en todo momento. Date cuenta que hasta el momento que me iba a meter en el agua era en la barandilla y es quitarme la mascarilla y al agua. Fíjate tú. Terminé la carrera y lo primero que te hace, aficionado, te hace mascarilla. Y te pone la mascarilla. Entonces, dentro de todo lo malo, la prueba un 10. Salidas escalonadas, que eso ya es algo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cada 20 segundos. Exactamente. El reloj. ¿Terminas el agua? ¿Cómo fueron las sensaciones? El agua genial. Sí. Me marqué una natación increíble. Yo estaba nadando y digo, tengo que tener el Garmin mal, mi reloj, porque aquí ya tenía unos tiempos increíbles. Allí bajé 10 segundos el 100. ¡Qué de barbaridad! Los tiempos que hacía aquí, digo, y esto, y hicimos una natación más larga, en un río y demás. Pero espectacular, luego hacemos la transición, nos hacemos vamos a la bicicleta. La y bicicleta. Ahí, a pesar de todo, marcaste tiempo por potencia. Sí, marqué dos récords por potencia personales. Dos récords de potencia. Yo sentía que el cambio se me saltaba y no sabía por qué. Digo, ya se me cambió la patilla y demás. Pues no, lo que fue que coloqué mal el cambio y lo dejé suelto. Y de milagro no lo rompí. De milagro no lo rompí. Pero bueno, terminamos la bicicleta, salí a correr, me encontraba súper bien, administrándome súper bien y corriendo bastante fuerte. Después, el último tramo, había un trozo que era de arena
y un césped súper alto, que es donde se ve la entrada de la meta, que parecía, ya por sí parece un pato mareado corriendo, pues se complicó bastante. Ahí bajé un poco la media, claro. Pero la carrera, genial. Pero es normal, para no caerte, siempre va uno un poco con todo lo que uno ya sabe, cada uno se conoce bien a uno mismo. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo era el ambiente? ¿Ambiente que me hablas de público? Sí. Cerrado al público. Totalmente cerrado al público. Solo habían calles, que sí, pero era cuando pasamos con la bici. Exacto. Pero el vallado muy ancho, las calles anchas, nosotros no nos acercamos al público en ningún momento. Entonces sí oías los gritos, pero alejados. Es muy distinto. Esto ha sido un campeonato muy distinto. Nos ha dado la oportunidad de volver. Sí. De volver, que ya, quieras o no, todo el año entrenando de aquella manera, pero entrenando. Y esto, volver de esta manera, ha sido brutal. ¿Y ahora? Hoy debes estar reventado, ¿no? Hoy me levanté, parecía un robot, digo, uy, me duele todo, sí. Ahora, mira, ahora mismo el calendario que tengo, 3 y 4 Canadá, que en principio, por cuestiones de seguridad y también de patrocinio, es un viaje muy caro y yo no voy a poder costear ese viaje sin patrocinio. Entonces, pero irías, si tuvieras patrocinadores. Si a mí me da la seguridad que yo llego a Canadá y no me meten en un hotel 14 días, sí. Yo tengo que competir, yo tengo que ganarme una plaza para Tokio. Entonces, estamos ahí entre que si la puntuación vale para Tokio y para el ranking, sí iría. Yo me apunto a todo, yo tengo que correr sí o sí. Después tenemos Portugal, una Copa del Mundo, el 10 y el 11. El 24, Campeonato de España de Duatlón. Y están esperando a que saque la fecha la ITU para una final noviembre-diciembre. O sea que yo... Sin lugar ni fecha. Está ahí entre esos dos meses. Claro, pero ahora con todas estas cosas, como bien estabas diciendo, es decir, ahora ya no se trata solo de viajar, sino de prevenir lo que pueda suceder. Claro, los patrocinadores son absolutamente fundamentales en este momento. Es que sin patrocinadores yo no hago nada. Yo no puedo costearme estos viajes. Sin patrocinio, no, es imposible, es inviable para mí. Jolín, pero es que estás revalidando títulos, estás demostrando una y otra vez que eres el campeón de España y el campeón del mundo en algunas ocasiones también, es decir, estás jugándote el irte a Tokio, volver a representarnos ahí, es decir... Yo también entiendo que puede ser ahora mismo el momento de la transición, hay miedo, porque hay una crisis muy dura. Yo quiero pensar que nada se empieza a solucionar, que podamos empezar a hacer vida normal, y etcétera, etcétera. Yo quiero confiar en ello. Si no, pues aquí no hay otra, hay que adaptarse a lo que hay. Estás entrenando para que todo sea posible y para poder verte ahí con esa bandera impresionante, demostrando que de Lanzarote también tenemos unos muy buenos deportistas. Sí, bueno, sí. Nosotros ya sabes que tenemos la confianza plena en ti, siempre te lo hemos dicho, ahí te vamos a ver y te queremos ver y nunca te dejamos abandonado. Nos tienes todo el día, me gusta. Bueno, el caso es que vienes con muchísimas ganas y supongo que ahora vuelta a los entrenamientos, sí, ¿no? Sí. Yo hoy ya tengo mi entreno normal y corriente. Aún a pesar de estar, que no puedes con tu vida. Sí, pero me di cuenta hoy cuando empecé a caminar, digo, uy, tengo una molestia en el talón porque me hice daño corriendo y después un poquito más en el empeine. Pero bueno, son gajes del oficio. Después de una competición, si lo das todo, si no tienes algún problemita, es que no has dado 100%. Eso hombre, lo tengo yo claro. El podium lo dice clarito. Sí. Lionel, nosotros de verdad, ya sabes que esta es tu casa cuando quieras, puedes venir a tomarte un respiro cada vez que lo necesites y que nuestro apoyo siempre está contigo. O muchas sea, gracias. Que poco más te podemos decir. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Pues ya ven, como siempre, aquí nos encontramos una semana más con Orisa para seguir aprendiendo sobre cómo cuidarnos la salud visual. Orisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Llega la vuelta al cole, la vuelta a los institutos, la vuelta a la supuesta normalidad. Vamos a ver, porque los niños tienen que empezar con su educación y bueno,
Obviamente, no nos olvidamos de todo lo que ha sucedido a lo largo de todo este año, que llevan desde marzo en casa, trabajando a través de los ordenadores, las tablets, los móviles, porque en algunas ocasiones ni siquiera tienen una pantalla grande para trabajar. Claro, eso también hace que la salud visual se vea afectada de determinada manera, bien sea por cansancio, son niños que están en edad de crecimiento y el ojito todavía se está amoldando. Yo creo que ahora lo que toca antes de comenzar las clases sería hacernos una revisión por si acaso. Bueno, yo no sé cómo será la vuelta al cole, pero efectivamente creo que después de todas estas temporadas que llevan ellos, pues eso, trabajando de manera diferente o incluso en verano de manera más distendida, parece que se usan más los aparatos electrónicos para entretenerse un rato, están muchas horas en casa o lo que sea, pues una revisión no está de más, porque en muchísimas ocasiones hay niños que no llevan el avance escolar adecuadamente porque no ven bien, no porque no tengan la capacidad para llevarlo. De repente hay padres que vienen y dicen, pero ¿cómo ve así? Claro, los niños son supervivientes, como siempre decimos, y ellos no se quejan, están acostumbrados a ver así y no saben que se puede ver mejor. Claro. ¿Vale? Es que entonces, es la capacidad que tenemos todos de ir adaptándonos a lo que tenemos, y claro, los niños más. Claro, entonces, desde luego, una revisión no está de más, y si van a seguir con enseñanza telemática, que no lo sé cómo va a ser eso, desde luego hay lentes que protegen de la radiación de pantallas, como hemos dicho, con el antirreflejante que le podemos poner, o tenemos herramientas para mejorar el desarrollo de ese ojo sin que se perjudique tanto por el uso de aparatos electrónicos. Estamos hablando mucho de esos aparatos electrónicos porque es la realidad, es lo que nos estamos encontrando en nuestro día a día, y sobre todo porque vamos a prevenir lo que pueda suceder en esta comienza o vuelta al cole, ¿no? Entonces, como bien decías, puede que no tengamos a lo mejor ninguna necesidad por falta de vista, pero sí por prevención. Es decir, hay unos cristalitos que no son para la falta de vista, pero sí son para proteger de esos rayos, ¿no? Bueno, en realidad es la misma lente que podemos graduar. Exacto. Pero podemos ponerla sin graduación. Justo. De hecho, en ningún ojo está 0-0, ¿vale? Podía ser como una gafa, como unas gafas de descanso para ese niño, uh-huh, y que tengan la protección de toda la radiación de las pantallas de ordenador, de móvil, de tablet. Ni qué decir tiene de aquellos que sí que tengan algún tipo de graduación, que obviamente, y como... Claro, que terminen de arañar las gafas que tienen en lo que les queda de verano en playa, bueno, si se puede ir a las playas, uh-huh, o como sea, y ya empezando el curso creo que deberían actualizar las lentes, la graduación y empezar el curso con fuerza. Los niños, aun a pesar de no tener ningún tipo de problema, y como bien estabas diciendo, no hay nadie que esté a cero, sí que deberían de hacerse una revisión cada cuánto tiempo, ¿todos los años o sin tener nada? Los niños, dependiendo la edad, si son muy pequeños, yo gradúo desde los 3 años, incluso un poco más pequeño si el niño colabora. Yo necesito que el niño me responda qué es lo que ve. Claro. ¿Vale? El oftalmólogo no, porque pone las gotitas y hace una graduación objetiva. Pero yo necesito que el paciente me colabore. He graduado niños de menos de 3 años porque colaboran perfectamente, me dicen cómo ven y demás. Lo gradúas pues de otra manera, más distendida, jugando con otro tipo de cosas en la pantalla y claro, eso. A partir de esas edades, de 3 años aproximadamente, la graduación debería ser, si hay falta de vista, cada 4 meses. A partir de los 5 o 6 años podemos graduarlos cada 6 meses. Y cada 6 meses vamos a seguir manteniéndonos hasta los 8 o 9 años por lo menos. A partir de los 9 años podemos graduarlos una vez al año, pero probablemente en el desarrollo ellos se quejen antes de que ya el que usa gafas, en el desarrollo con el crecimiento del ojo, el crecimiento de ellos y el crecimiento del ojo, ellos mismos se quejan antes de un año de que no ven bien. Claro. Entonces, a lo mejor te pasas ahí un par de años graduándolos una vez al año, pero en cuanto llegan al estirón, ellos mismos van a pedir con menos tiempo. Es lógico, porque claro, una vez que ya sí saben cómo se ve bien, ahora sí son capaces de ver esas diferencias. Claro, claro. Ya notan que no me está faltando, que ya se le ponen los ojos rojos, le duele la cabeza, también ya son más granditos. Claro. 12, 13 años. ¿Qué pasa con luego los otros, los más mayorcitos a partir de ahí? Es decir, aquellos que llevan a partir de ahí ya uno sabe cuándo necesita. Lo recomendable es mínimo una vez al año. ¿Vale? Para toda la vida mínimo una vez al año la revisión, pero claro, uno sabe si tienes o no falta de vista. Yo, por ejemplo, te gradúo, tú no tienes falta de vista, mientras no te sientas incomodidad, no notes nada, ¿no? Pues por salud visual, si quieres, vienes de vez en cuando, pero una vez al año así estrictamente,
Claro. Eso es como cuando consultas un lunar y te dicen, no, esto no es nada. Después consultas otro que es de vigilar y sí tienes que ir. Pero si no es nada, no vas a ir todos los años a que te miren el mismo lunar, ¿no? Lógico. Mientras no notes nada, ni que te pica, pues lo mismo. Con lo cual, ¿debemos pedir cita? Sí. Ahora con todo esto, claro, si no, de repente estás 2 horas tranquila y con la gente ordenadamente y de repente en otras 2 horas te ves que se te forma aquí una que, bueno, pues ahora por la situación en la que estamos deberían, si es posible, pedir hora. Si alguien pasa, pues vamos a controlar dónde colocarnos y demás y vamos a intentar atenderlo, por supuesto. Pero con cita vamos más ordenados y más protegidos todos, ¿no? No, y además también el que viene, viene con su hora justa. Sí, no, bueno, yo en realidad me meto en el gabinete con una persona y con las medidas de seguridad. Uh-huh. El problema es los que se quedan fuera. Exacto. ¿Vale? Que sí, que tenemos zonas para tener como a 2 personas esperando fuera, pero no mucho más. Lo ideal, por lo tanto, pedimos nuestra cita, venimos, nos hacemos la revisión y a partir de ahí lo que sea necesario. Efectivamente, cuando quieran, aquí estamos. Pues, Orisa, como siempre, gracias. A ustedes, buen día. En La Concha nos encontramos además en casa de un amigo, aquí muchas historias, historias menudas también hemos contado, ¿verdad, Antonio Lorenzo? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, pues sí, para mí es una satisfacción volver a estar con ustedes y eso, vamos a comentar historias menudas, algunas no son tan menudas en el libro porque el libro es un compendio de un montón de cosas que no tienen nada que ver con otras, pero eso. Ya lo iremos contando poquito a poco. Pues sí, porque estas historias menudas empezaron ya hace algunos años, donde nos contabas pues esa parte de la historia de Arrecife, donde uno no quiere que se vaya perdiendo, que quede en el recuerdo. Bueno, a ver, es que tú has sido cronista oficial de Arrecife y un poco esa era tu labor, ¿no? Que no se perdieran nuestros orígenes, nuestras raíces, de dónde venimos, ¿no? Exactamente, yo digo que yo tengo casi obsesión por la conservación de nuestras costumbres, de las edificaciones, no puedo porque eso, ha habido casi un arrasamiento del Arrecife y del Lanzarote general, pero por lo menos las costumbres, que bueno, y esas mismas cosas que también queden un poco para el futuro, que la gente sepa lo que hubo, lo que existió, y sobre todo eso, las costumbres y fundamentalmente las personas. Y las personas de la calle, no los personajes importantes, porque eso ya tienen sus historiadores que lo cuenten y no es labor mía. Entonces, de las personas de la calle, de los que encontramos por todos sitios, y que mi obsesión es que esas costumbres, y sobre todo esas personas, no se pierdan el recuerdo de ellos por el paso del tiempo. ¿Qué historias precisamente nos encontramos aquí, en lo que tengo ahora mismo en la mano? Que, por cierto, ya se ha presentado tanto en San Bartolomé como en Arrecife. Sí, en algún sitio se hizo la presentación el día 13 en San Bartolomé y el 20 en Arrecife. Que fue una pena. En San Bartolomé pues pudo asistir bastante gente, porque en el teatro es bastante amplio. Claro. Pero en Arrecife estaba limitado a 20 personas. Hay algún familiar que llegó, no mis hijos porque ellos sabían que no, pero otros familiares, total que personas ajenas, vamos a llamarlo así, fueron muy pocas, pero bueno, tengo la satisfacción de que se llenó. Pues sí, hay que mirar, ¿ves? Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, y en este caso lo vemos lleno. Estaba lleno, sí. ¿Qué historias nos encontramos aquí? Porque como bien dices, estas son, los protagonistas son... Sí. La gente normal de la calle. Sí, aunque aquí, como te digo, esto es una reunión de... Son 8 capítulos distintos que no tienen nada que ver unos con otros, salvo los 2 primeros, que está fundamentalmente en Arrecife, que es donde yo viví la mayor parte de mi vida, y algo del general de Lanzarote. Y el segundo está dedicado a San Bartolomé, donde yo estuve
mis primeros 14 años. Claro. Porque mi madre estaba de maestra allí, entonces, pues, bueno, aparte de que por esa rama procedo de Fuerte Claro. de San Bartolomé. Que por cierto, y hablando de todo un poco, feliz día de San Bartolomé hoy, feliz día de San Ginés mañana, es decir, pues, que estás repartido uno detrás del otro, ¿eh? Los dos festivos, hoy San Bartolomé, y que yo por lo general en San Bartolomé, después que me jubilé y eso, procuraba ir todos los años, hasta que empieza uno ya a limitarse por la razón de la edad, pero iba todos los años, sobre todo, más que por el santo, ni por nada, sino por encontrarme con los amigos, de los cuales ya además queda muy poco, ¿no? Esas dos partes, después hay una pequeña, hoy que está de moda la novela histórica, yo hice un cuento histórico, por su dimensión y demás, puedo decir, pues un cuento. Y ese cuento histórico, pues es las conversaciones a la orilla del charco, allí por el cerca de lo del Aguarecido. Uh-huh. Un abuelo, un marinero ya jubilado, hombre mayor, y el nieto, un estudiante del instituto, se van contando sus vidas y se van complementando. El abuelo le cuenta cómo fueron las cosas, el nieto le cuenta las de él y además le va aclarando con los libros de la verdadera historia, sobre todo la historia del puerto del Arrecife de Álvarez Risso, él le va aclarando al viejo, ¿eh? Esos conceptos que tiene muy bien. Y yo los titulo imitando un poco al viejo y el mar de Hemingway, que es viejo precisamente, era un señor de la puntilla de Arrecife, y yo los titulo Mi abuelo y la mar. Claro. O sea, yo digo que tendría que pedirle perdón por la invitación a Hemingway, pero bueno, él ya hace años que desapareció. Después hay una historia, porque a mí siempre se habló de... y la historia es de el obispado de Rubicón. Ajá. O sea, basado en la figura del cuarto obispo Fray Mendo de Viedma, que tiene una calle en Titerroy. Hace unos años se publicó en una prensa en Gran Canaria que este no había sido el primer obispado, sino que hubo un obispado de Telde anterior a este. Pues yo me cogí a Viera y Clavijo, a don Antonio Romero de Armas, que es un escritor moderno de Las Palmas, y basado en su testimonio, pues creo que casi he demostrado que ese obispado de Telde fue ficticio, no ficticio, pero honorífico y demás, porque ni los obispos aparecieron por las islas, ni mucho menos. Después tengo un capítulo que es un poco egoísta, porque yo lo titulo una parte de la historia del magisterio. Yo tengo toda la documentación de mi madre, de toda su vida como maestra, y basado en eso está ahí el testimonio de alcaldes, secretarios, jefes de inspectores y demás, y eso pues lo recogí en uno de los capítulos. Hay un tú conocerás que hay una parte de la literatura que se llama engreguería, aquello que se inventó Ramón Gómez de la Serna, que alguien definió como divertida asociación de ideas. Yo pues conozco de él y de Rabindranath Tagore y unas cuantas, entonces yo digo, pues mira, voy a intentar yo crear algunas que ellos no, con toda la diferencia de esa de filosofía y de literatura con ellos, que no voy a intentar compararme, pues me divertí haciendo unas cuantas y los metí ahí. Después, pues todas, casi todas las crónicas que tú y yo contamos aquí, pues las recogí ahí, son a menos que 57, me parece que son, y durante 4 años, desde el 2003 hasta el 2007, y además cogen a menos que 60 páginas del libro. O sea que ahí, aunque no puse tu nombre, pero aparece ahí, sí aparece siempre, pues, Radio Archipiélago, Archipiélago Televisión. Y después, finalmente, pues a mí, yo creo que el humor es una de las cosas más importantes, de tener humor y tener... Entonces, pues,
para una conferencia, para una charla que me invitaron una vez, pues hice un estudio del humor canario, que es un humor muy peculiar, muy, muy distinto de los demás, y termino con eso, y ahí cito a humoristas canarios, fundamentalmente de Lanzarote, Leandro Perdomo, Abel Cabrera, Nicolás Martín y a Gregorio Medina, que firmaban Casiano y Ogozún, y ahí pues cuento también para divertir un poco el humor canario. Esos son los capítulos, en eso está dividido el libro, esa es la radiografía del libro. ¿Y te quedaste con ganas de alguna cosa más? ¿Eh? Que si te quedaste con ganas de alguna cosa todavía más. Todavía tengo muchas cosas, sí, que decir, pero hay cosas, yo digo ahí que este libro realmente lo que hice un expurgo, eliminando un montón de cosas, porque claro, aquí claro, no se pueden decir. Hay gente ya familiar y cosas de eso, pues, disimulo un poco, pero digo que ahí, que en mi parte, esa primera parte, que cualquier... que al revés de lo que se dice en las películas y en las novelas, cualquier parecido con la realidad no es pura, no es pura coincidencia. Y la verdad es que tienes muchas historias que contar, muchas que has compartido con nosotros durante muchísimos años y muchas que se quedan en el tintero y que supongo que tú sigues escribiendo, ¿no? Sí, sí, yo he seguido colaborando fundamentalmente con el diario de Lanzarote, sí, ¿no? Como no sales una vez al mes, pues una vez al mes. Yo creo que desde que se inició, desde que se creó el diario de Lanzarote, hasta la actualidad, no he fallado ninguno. Todo. Y después una parte también de crónica, que fueron en la cadena SER. Pero claro, la cadena SER no se podía plasmar en el libro, porque eran unos guiones para desarrollarlos allí sobre la marcha. Y claro, ese guión pues no es posible publicarlo. Además, este libro tiene, bueno, aparte de tener todas esas historias que nos cuentas, la portada eres tú prácticamente, porque es tuya. Pues sí, mira, yo con mi afición, en mis múltiples aficiones, tenía la de emborronar algo, de pintar alguna cosa, y yo en mi casa hay una tarjeta de que se refleja en la portada del libro, una tarjeta en blanco y negro era, ¿no? Claro, de aquella época, de que debió ser de principios del siglo XX. Mira tú. Pero aquel arrecife lo conocí yo, me recordaba perfectamente los colores de todas las casas aquellas, y una vez pues me metí a hacerlo y ese es el resultado, es una parte, un trozo de ese cuadro en la portada del libro. Un cuadro que regalaste. Pues sí, te voy a contar una cosa curiosa, porque yo ese cuadro a un amigo que también escribía y demás se lo regalé. Y este hombre, hace unos años, todavía prácticamente joven, se enfermó de cáncer y tal. Y antes de morir le dio a una hermana: mira, este cuadro me lo regaló Antonio, devuélveselo. Y un día apareció la hermana con el cuadro a devolvérmelo. Y ella me dijo: me acuerdo, no se me olvida, oye, el cuadro me gusta. Digo, pues, ¿qué vas a hacer? Llévatelo para tu casa. Vaya, mira tú, y ahora está aquí. Para tu casa. Y ella lo tiene, creo que en un sitio preferente en la casa. La mujer de mi hijo Antonio, que es muy aficionada a la fotografía, se llevó el cuadro a la casa, hizo una fotografía para la portada del libro. ¿Qué te gustaría que sacaran como conclusión todos aquellos que a los que llega este libro en las manos, se lo leen, y qué te gustaría que sacaran como titular? Bueno, simplemente que recordaran, que recordaran lo que hubo, y que esto más que nada yo creo que puede ser interés para la gente ya un poco mayor, que vivió parte de estas cosas. Y a la juventud, si tienen inquietudes, pues que hay muchas. Hoy la juventud, yo a pesar de todas esas cosas que se hablan, de cosas raras, la juventud, yo tengo mucha fe en ella, en la cantidad de gente que hay que estudia, que trabaja y demás. Entonces, pues, tienen inquietudes, pues algunos, me imagino que más de uno sentirá inquietudes por saber cómo fue su pueblo, su familia, eso, hace casi 100 años. La verdad es que sí, yo también soy partidario como tú de confiar en que sí, no solo para los mayores y los de media edad, sino también para los jóvenes, porque es importante saber, sí, cuáles eran nuestras pequeñas historias. Un ejemplo es lo del cuentito,
en que el chico está allí interesado en que el abuelo le cuente. Exacto. Le cuento cómo fue su vida marinera y sus aventuras y todas sus cosas, y el chico se interesa. Entonces el chico se va a la biblioteca del instituto y demás, y ahí estudia y le va diciendo, pues mira, esto que tú me cuentas, por ejemplo, de como dice, de las apañadas, de las toninas, como decía la gente, le dicen que aquellas toninas se llaman, hoy se conocen como delfines, o técnicamente son delfines, y que en el libro tal allí habla lo mismo que él le está contando, pero claro, contado ya por un historiador y de una forma, y como eso, pues muchas de las cosas que... Antonio, lo devoraremos, como suele ser habitual con todo lo que nos haces llegar. Me alegraría que al final ya conocieras el arrecife que tú no conocías. Exactamente. Pero mira, fíjate que antes estabas diciendo, estas fotos son de los años 20, aquellos locos años 20, después de una gripe. Ahora nos llegarán los locos años 30, ¿no? Sí, sí. Ya. Digo ya. Yo. Sí, sí. Ya. Pues sí. Antonio, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Siempre que venimos aquí nos llenas de alegría y de verdad es un verdadero placer verte. Pues gracias a ustedes dos por permitirme que la gente conozca un poco, sepa que hay un libro ahí que puede echar mano de él para conocerse mejor y conocer mejor cómo vivieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, porque yo ya soy bisabuelo. Pues sí, ya dije yo el otro día en la presentación, digo que ese dicho un poco machista de que todo hombre debe plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, digo que tanto machista porque hombres y mujeres, da igual, ¿no? Que yo pues creo que estoy satisfecho de, porque yo planté unos árboles allá por Guatiza, que yo dije que arraigaron, que pegaron, como diría la gente del campo. Tengo 5 hijos, 8 nietos y 3 bisnietos y medio. Porque y medio, uno tres, en camino. 3 y medio porque uno viene en camino. Y este es el tercer libro, creo que he cumplido más que de sobra. ¿No? Y además dejas un cachito para todos los que quieran simplemente llegar a ti. O sea, que sí, sí. ¿Qué más se puede pedir? Sí, esa era una de mis ilusiones que creo que he cumplido. Y con mi edad de a punto de los 88 años, creo que no puedo pedir más. A ver, ¿cuándo es el cumple? ¿Eh? ¿Cuándo es el cumple? En noviembre, el 22 noviembre. De noviembre, serán los 88. Allí, una de las cosas que yo cuento, que hay en Las Palmas, don Domingo J. Navarro, un médico, tiene un libro interesantísimo, que yo lo he leído no sé cuántas veces, que se titula Un recuerdo de Gran Canaria y de Las Palmas, lo titula Recuerdos de un noventón. Sí. Yo dijo que mi libro podía ser Recuerdos de un ochentón. Porque, bueno, no, tranquilo. Espera a los 90 y saca otro. Vamos a ver. También, yo digo que este libro es un saldo, que como los comercios, cuando ya van a cerrar el comercio porque no hay más venta, sacan todo lo que encuentran en los almacenes, pues yo he sacado en el almacén de la memoria, he sacado todo lo que he encontrado. Pero también le dije a un amigo, mira, a pesar de eso, a lo mejor en el almacén de la memoria queda alguna cosita que a lo mejor la puedo vender más adelante. Que sí, que te veo con eso, con los recuerdos de los 90, ya veremos. Vamos a ver. Antonio, de verdad, gracias. Pues, gracias a las dos y a todo el público, y a todos los amigos y demás que se han interesado por el libro y que algunos ya me han llamado incluso para decirme que lo han leído y les ha gustado. Al final eso es con lo que uno se queda. ¿Ves cómo eres muy interesante? ¿Eh? Bueno, ahí intentamos. Como siempre, ya saben dónde nos encontramos, en Clínica Veterinaria Jameos, para seguir aprendiendo un poquito más sobre nuestras mascotas. Por supuesto, con Félix. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien. Y por cierto, felicidad al Carmen. Gracias, gracias, gracias. Bueno, que acabo de venir de hincharme como una pelota, que mi compi y mi socia me acaba de invitar a almorzar. Bueno, como ves, es un día especial y también felicidades a mi madre y a mi hermana, que también son Cármenes. Son Cármenes, a todas Así las Cármenes. Así que venga, vamos a aprovechar todos. Pues sí, esto como todo. ¿Puedo saludar? hecho queda. Pues Félix, después de haber hecho
los preliminares, nos toca ya entrar en profundidad. Y, por supuesto, estamos en pleno verano. Y yo creo que toca hablar de los accidentes típicos de nuestras mascotas en verano. Pues sí, época de bueno, calorcito, buen tiempo, por fin desconfinamiento. Y ya se puede salir. Y bueno, el verano tiene el problema de que pasamos más tiempo con los animales, más tiempo incluso fuera en la calle, y eso tiene como consecuencia pues que pasan más cosas, ¿sí? Bueno, pues ¿cuáles son las número uno y por ahí para abajo? Bueno, la número uno desgraciadamente son los atropellos, claramente, ¿no? En verano pues se disparan las cifras de atropellos, porque bueno, lo que hemos comentado, es más habitual, salimos a pasear con los perros, los llevamos por el campo, los llevamos a la playa, salimos por la ciudad, y bueno, pues muchas veces no tenemos todo el cuidado que habría que tener. Que no se nos olvide que yo creo que más del 90% de los accidentes son por culpa de su propietario, no del que le ha atropellado el coche, no, es culpa del dueño del, se nos escapa, del animal. Claro, se nos escapan. Y bueno, hay varias versiones, ¿no? Está en Lanzarote es muy habitual eso de, como es verano, hace buen tiempo, abro la puerta y Cookie sale y él se busca la vida por la calle, ¿no? Playa Honda, por ejemplo, no vamos a ir a otro sitio. Claro, esos animales que están un poco a su aire en la calle, bueno, pues tienen su riesgo, ¿no? Luego también, pues bueno, se dan bastantes casos de animales grandes, de los que hay en las casas, yo qué sé, Taiche, bueno, en estas zonas residenciales, que saltan los muros y se escapan, ¿eh? Que no se nos olvide que la primavera, el verano, es la época que se ponen las hembras en celo, ese tipo de cosas. Y bueno, pues cogen los tíos y se saltan la valla y se van. Muchos de esos acaban atropellados, claro. Entonces, con eso hay que tener cuidado. ¿Qué decir de los gatos? Bueno, pues ya sabemos todos las carreteras de Lanzarote, que a un lado sí y al otro también, vemos gatos atropellados por todas partes. Bueno, pues hay que tener cuidado. Animal atropellado es culpa de alguien, es más bien de su propietario, ¿eh? No, a veces el que atropella es un gamberro, pero bueno, eso no es lo habitual. La mayoría de la gente conduce bien, va haciendo sus cosas, y de repente te encuentras un animal en mitad de la calzada. Claro, eso no debería ocurrir. Sencillamente, entonces hay que tener cuidado. Está muy bien disfrutar del buen tiempo y salir a pasear, pero el animal tiene que estar controlado. Si no nos obedece, pues hay que llevarlo atado. Si es muy bueno y va siempre a nuestro lado, bueno, pues puede ir a su aire. Pero hay que tener cuidado porque, ya digo, desgraciadamente el verano se disparan las cifras de atropellos, ¿no? Atropellos, bueno, la número uno. Pero claro, no obviamos una típica, que es los golpes de calor, o que son los golpes de calor. Claro, igual no es tan frecuente, afortunadamente, como los atropellos, pero pasan también todos los años. Pues hay que lamentar bastantes muertes, sobre todo en los coches, ¿no? Que también pasa en casa. Pero bueno, pues es muy típico, vas con el perro y al Mercadona a hacer la compra y lo dejo, que solo son 15 minutos, y se nos olvida abrir las ventanillas, y el pobre animal al sol, y volvemos y está el pobre fatal. O casos más sangrantes, ¿no? Hay casos de verdadera negligencia. Bueno, eso sale en la prensa y es uno al año o dos al año, ¿no? No es mucho, pero bueno, gente que se va y deja ahí al perro o al niño. También pasa a veces, ¿no? Que lo dejan ahí un montón de horas y aparecen los pobres achicharrados, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿eh? En el coche es mala idea siempre, incluso en invierno, dejar el perro dentro, porque no sabemos cómo va a subir la temperatura. Entonces es preferible, salvo que vaya a ser un minuto a coger el periódico y volver al coche, que se venga con nosotros, no dejarlo encerrado en el coche. Y en casa, pues hay que tener cuidado también, porque hay accidentes también que ocurren en casa, sobre todo animales que viven en el exterior, pues típico que tienen una caseta o que están en un techado, una cosa así. Pero los días de mucho calor, pues hay que tener cuidado. Tienen que tener zona de sombra, tienen que tener mucho agua para beber. Y hay que estar un poco pendiente porque se dan casos de animales que acaban en shock por efecto del calor. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo, julio-agosto, con estas calimas, este ambiente que estamos teniendo tan pesado, pues bueno, es peligroso, es muy peligroso, porque los animales lo pasan muy mal. Sobre todo nuestros queridos amigos los bulldogs franceses. Sí, es verdad. Ese tipo de animales, ¡ay, qué problemas dan! Pero bueno, son los mayores candidatos, ¿eh? Lo mismo que los cardiópatas, todos los animales ya mayorcitos que están con sus pastillas, con su medicación para el corazón, cuidado, porque ahora es el momento en que estas enfermedades se ponen peor. Enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas. Entonces, pues eso,
tener calor, ¿eh? Sacarlos a pasear a las horas más frescas, por la mañana y por la noche, darles mucho agua, intentar siempre tenerlos a la sombra. Yo siempre digo, pues tenga el perro donde usted note que usted está a gusto, pues ahí puede estar el perro. Si usted está ahí fuera y dice, ¡joder, qué calor! Caramba, pues no me dejes ahí al perro, que también lo va a sufrir claramente. Refrescar la zona, ponerle agüita fresca, no dejársela caldeadita. Claro. Lo típico, ¿no? Les podemos poner una piscinita. Ay, amigo, entonces nos vamos al tercer grupo de los accidentes. A ver. Que son los que se ahogan. Claro, y no estamos hablando de los que se ahogan en el mar, no, en casa, en la piscina, ¿no? Dicen ahora que con el coronaporras este, que la gente se ha lanzado a comprarse piscinas, sí, sí. Porque claro, no podíamos salir de casa, pues se han multiplicado las piscinas pequeñitas para poner en casa. Bueno, mucho cuidado con los perros y con los gatos, que ellos de ahí no pueden salir. Claro, la mayoría de las piscinas no tienen un acceso que un animal pueda salir de ahí. Hay algunas que sí, son con rampita, con unos escalones, pero la mayoría son de esas que, ¡pum!, te tiras y tú sales por una escalera, pero claro, el perro no puede salir por ahí, y un gato tampoco. Entonces, bueno, se dan también todos los veranos casos de animales que se caen al agua, ¿vale? Los gatos con las piscinas hinchables, les encanta subirse ahí a beber agua de la piscina. ¿Cuántos no acaban, ¡pum!, ahí metidos? Claro, como haya esta distancia desde el agua hasta el borde de la piscina, ya no pueden salir de ahí. Y bueno, si les ves, pues los rescatas, pero si no los ves, te vas a encontrar con el disgusto de encontrarte eso ahí, ¿no? Y los perros igual, en las piscinas, pues cuidado, ¿eh? Sí, saben nadar, pero no saben salir de ahí. Entonces con eso hay que ser cuidadoso, lo mismo que con los niños pequeños. Uh-huh. No es nada nuevo, pero bueno, pues todos los años se siguen ahogando niños y se siguen ahogando perros y gatos, y seguramente seguirá. Pero bueno. Y bueno, último grupo, pues las picaduras. Esta es otra cosa que se dispara en verano. El típico animal, perro, que llega a la consulta con el hocico hinchado, con el pobre como un tomate. Estábamos en el campo y de repente se ha empezado a hinchar, han empezado a salir granos. Bueno, eso se llama reacción anafiláctica. Y pasa cuando algún insecto te pica, ¿no? Normalmente el picotazo de un insecto, bueno, te duele un poco y ya está. Pero hay algunas personas o algunos animales que hacen una reacción exagerada, que es eso, la reacción anafiláctica. Y bueno, consiste en un edema, una inflamación tremendo, ¿no? A veces es peligroso porque puede afectar al cuello y les impide la respiración. Pero bueno, es algo que se suele asustar mucho a la gente porque, caramba, de repente ves a tu pobre perro que la cara le empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se les pone como un elefante, ¿no? Se soluciona más o menos fácil con medicación, pero, hombre, pues es un disgusto. Esto te puede pasar con picaduras de arañas, de avispones, de abejas. Bueno, son bichitos que durante la primavera y el verano proliferan y dan problemas. En Lanzarote tenemos también las queridas medusas. Cuidado cuando vayamos a la playa, que sabemos que el roce de los tentáculos de las medusas, bueno, la que te arma. Si nos arde a nosotros, ahí es igual. Exactamente igual. Además, ellos siempre van con el hocico por delante, con lo que siempre les pasa ahí esas cositas. Aquí, afortunadamente, no tenemos ni culebras víboras, ni tenemos procesionaria. Que bueno, hay otras zonas del país en donde todo esto es un problemón. Claro. Las víboras en verano pican y muerden a perros a tutiplén y les producen lesiones bastante, bastante importantes. Y la famosa procesionaria, que es una larva, un gusano, digamos así, ¿no? De una mariposa, pues bueno, ha sido causa de que animales hayan perdido un brazo completo, una pierna completa. O sea, les causa tal necrosis, tal lesión, que eso es un espanto. Aquí no lo tenemos, pero quién sabe, porque ya no podemos decir aquello, no, en Lanzarote estamos libres de esto, no, ya nos viene de todo. Ahora en cuanto empiecen a venir los turistas, además de coronavirus, a ver qué nos traen. Eso sí, ya que lo has nombrado, los gatos no transmiten el coronavirus, por Dios. Bueno, tal cual lo ha dicho. Madre mía, que todavía a estas alturas se sigue R-R. Bueno, pues es algo que da mucho juego y siempre hay gente que se empeña en estar ahí dándole vueltas y dándole vueltas. No sé,
díganos algún sitio en el que haya dado algún pobre gato un problema por el coronavirus. Uno, en todo el mundo. ¿Dónde ha pasado algo en el que un gato haya estado implicado? O sea, lo único que nos han dicho es que algún gato se ha infectado sin tener síntomas de nada porque le han hecho una prueba y ha dado positivo. No sé, yo creo que no es noticia. Claro. No en es todo noticia. Caso, lo contagiaremos nosotros a ellos, eso, no ellos a nosotros. Pero y además sin consecuencias para ellos, o sea, si no les ha pasado nada. Pero es que a la inversa, es que no ha habido ningún incidente. ¿Por qué seguir dándole vueltas? Ya tenemos bastantes problemas, hombre. No, vamos a dejarle. Si pasa algo, ya lo contamos. De momento, disfrutar del verano, disfrutar de nuestras mascotas y a tenerlas cuidaditas para que no tengan ni golpes de calor, ni se nos ahoguen, ni les pique ningún bicho y amarraditos si no los podemos contener. El verano para disfrutarlo el que pueda y a pasarlo bien y ya está, y hacer una vida normal. No hace falta tampoco estar ahí aterrado, que se me va a morir el perro de no sé qué. No, hombre, no, pero un poquito de cuidado siempre hay que tenerlo, claro. Exacto, y si no lo tenemos acostumbrado, nos vamos a darle paseos gigantescos. Vamos a ser consecuentes. Ya entramos con el sentido común, eso que es tan poco común, claro. Nos estamos dando mucha cuenta en los últimos tiempos. En fin, Félix, como siempre, gracias. A vosotros. En Celulo en Blog hoy vamos a poner una sonrisa, y nunca mejor dicho, porque precisamente son nuestros labios los que podrían hablar por nosotros. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias. Hay que lucir estupendos, y eso es posible, también nuestros labios pueden lucir estupendos, escarnosos. Sí, sí. Bueno, pues ¿cuál es el tratamiento? Bueno, los labios son esa parte de nuestra cara que va cambiando también con el paso del tiempo. Es una zona que está pues muy expuesta al viento, al sol, a veces también si fumamos. Al frío, al calor. Sí, también. Después también cuando nos ponemos algún labial que no tenga una calidad que nos ayude pues a hidratarlo también. Después también los cambios de temperatura que acabas de decir también nos resecan. Bueno, todo hace que se queden secos, que vayan perdiendo un poco de volumen, que vayan cayendo y nos pongan esa cara como más triste. Y bueno, pues hay varias alternativas. Está la alternativa del médico estético, que esa está genial porque vas, te rellena y te quedas perfecta justo en el momento. Y esto lo que trata es de tratar, valga la redundancia, la zona del labio, lo que es la piel. Tenemos dos maneras. A mí me gusta siempre empezar, bueno, voy a abrir esto para explicarte un poco. A ver. Aquí había un peeling, entonces se hace la exfoliante de la zona del labio, también se trabaja lo que es el alrededor, ¿saben qué? El típico código de barra, vale. Pues entonces se pone el peeling, se trabaja y luego ya se limpia y podemos hacerlo con esto, que este es el lápiz dérmico con un consumible que tiene unas agujitas dentro y esto vibra. O sea, podemos trabajar desde 0,05 milímetros hasta 2. Entonces, con la vibración nos permite crear microcanales que nos ayuden a introducir principio activo, en este caso ácido hialurónico reticulado. Entonces, esto nos va a aportar muchísima hidratación y un poquito de volumen. Como esta piel bonita, rosadita, no sé si tú lo has hecho, pero yo me los he pellizcado para que se me queden bonitos. Pues ese buen color, sí, de saludable. Perfecto. Vale, pues esto lo vamos a conseguir con este tratamiento. Estos serían 4, se aplicaría uno a la semana y luego este producto es para casa. Este principalmente son aceites esenciales, pero todos están indicados para hidratar y para proteger el labio. Y para que nos, claro, para que nos haga como un pararnos y que nos perdamos esto que estamos consiguiendo con el tratamiento. Vale. Vale. Perfecto. La palabra realmente nos ayuda a aumentar, o sea, permanece la hidratación dentro porque no deja que salga hacia afuera. Perfecto. ¿Vale? Esto es un tratamiento, como decía, de una vez a la semana durante cuánto tiempo. Sí, durante 4. Y luego se termina ese día con esto que te lo pones como pica, como que se te activa, como que tiene este efecto relleno. Entonces, entre la mascarilla y lo que hemos podido introducir, pues se queda el labio súper bonito. Lo ideal es 4 sesiones, una cada semana. Pero después también te dices, mira, me quiero hacer un tratamiento pues para darme un poquito de hidratación al labio. Tengo una edad temprana y lo que quiero a lo mejor es esto. Pues con una sola sesión también va a conseguir un resultado. ¿Y luego cada cuánto tiempo se tendría que hacer? Esto, por ejemplo, es el tratamiento para casa y te puedes hacer 4 sesiones semanales y luego una sesión al mes. Por ejemplo, sería perfecto.
Esto es como tratar la piel de la cara, pero en este caso la piel del labio. Específico. Sí, sí. Y luego, otra cosa que ya es ir un poco más allá sin tener que coger la aguja que puede coger el médico, sería esta herramienta. Esto tiene aire comprimido. Entonces, esto es otro consumible que va puesto aquí dentro y lo vamos rellenando. Va saliendo 0,01 milímetros, o sea, es muy poquito, pero este sí que se va introduciendo dentro. Entonces utilizamos también ácido hialurónico, en este caso reticulado. Cogeríamos lo que es la parte esta de aquí y lo iríamos rellenando aquí. Y poco a poco esto vamos a poder redefinir el labio. O sea, vas como si tuvieses un lápiz y lo fueses sí. pintando, pues lo vas redefiniendo. Después puedes irlo rellenando en esos puntos donde tú notas que te falta un poco de volumen, rellenarlo un poco en general. Pero la idea de esto es un efecto relleno, pero muy, muy natural. Vale. También puede, este puede llegar a durar hasta 3 meses. O sea, y engancha. Este tratamiento engancha. Cada 3 meses nos podríamos hacer sí. de nuevo este tratamiento. Sí. Es una única sesión, por lo tanto. Y a mí, aunque sea una única sesión, a mí me gusta que lo hagamos de dos. Porque en la primera sesión vemos un poco lo que queremos hacer junto con la clienta. Uh-huh. Empezamos y luego ya a la semana siguiente vemos dónde nos falta un poquito, si nos falta. Vale, perfecto. Vale. Estos serían un poco los tratamientos estrellas sin tener que llegar a manos de un médico profesional. Sí. Dentro de nuestros centros de estética, como para ejemplo aquí Cellulean Block, sí, llevan tiempo trabajando con ello. Claro, porque esto el contacto simplemente es el aire. Claro. O sea, va esto, que no hay aguja, sí, no hay aguja. Es sin aguja, es simplemente un pequeño agujerito que es lo que va a permitir que salga el hialurónico. Entonces, por medio de la presión de aire vamos a poderlo introducir. Entonces es una manera segura, completamente inocua, y tú vas a poder tener ese efecto bonito sin, si te da miedo. Claro. La aguja con el médico, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la aguja. O sea, es una alternativa que tenemos aquí al alcance de bueno, facilísimo. Como decíamos, simplemente haciendo una llamada de teléfono, coger nuestra cita sí. y empezar a ver. Lo primero, supongo que, porque claro, a veces tenemos muy claro lo que queremos venir a hacer, no es un tratamiento X o lo que quiera que sea, pero hay veces que también nuestra piel necesita una valoración. Por supuesto, y después también se me ocurre, y ahora mismo sobre la marcha, que podemos alternar, o sea, hacer esto y luego trabajar con el Endimed, que es esa radiofrecuencia, que tiene mucha potencia, la zona que es todo alrededor, claro. perfectamente, también. Claro, porque cuando se nos bajan los pómulos, al final termina bajando todo. Claro, y después también, esto nos sirve para hacer pequeños rellenos, a lo mejor imagínate el entrecejo aquí. Ajá. Pues claro, como puedes penetrar un poquito de hialurónico, pues a lo mejor puedes, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, y queda la zona lisita, sin la arruguita. Ay, estupendo. ¿Ves? Tenemos un montón de alternativas. A veces es por no preguntar. Sí. Pero bueno, afortunadamente vamos aprendiendo aquí. Antes de hacer un tratamiento como este, deberíamos de tener nuestra piel de la cara con un tratamiento previo, preparada, o en realidad esto no... Lo ideal siempre es trabajar en las pieles que están ya bien tratadas antes. Pero eso lo vamos a poder ver, porque hay personas que se cuidan muchísimo en casa, que tienen sus tratamientos hechos, entonces esas personas lo van a poder hacer de una, y después esas que necesitan algo antes, se lo vamos a recomendar, por supuesto. Por lo tanto, digamos que cuando hablamos de faciales, hablamos de aquí para arriba. Sí, sí. Perfectamente. Sí. Carmen, como siempre, nos vamos con una sonrisa, y además en este caso una sonrisa cuidada. Sí, muchas gracias, Carmen. La próxima semana más. Gracias a ti. Gracias.